El campeón del mundo salvadoreño Yuri Rodríguez no aceptará el nombramiento de atleta destacado que pidieron que se le otorgara a los diputados de Nuevas Ideas. Yo sé que soy un atleta destacado, el país lo sabe, los resultados lo dicen y un cartón no me va a servir de nada. Así que si el objetivo es ayudar, ayuden de verdad. Pero si solo es darse publicidad, pues se equivocaron de persona, conmigo no cuenten, no quiero su cartón, no quiero ese reconocimiento, piensen en algo mejor para ofrecer y cuando lo tengan, pues entonces hablamos antes de hacerse publicidad. Se los agradezco, pero no. El atleta también le dio un duro mensaje a los políticos que buscan sumarse a su logro mundial. Cualquier patrocinador, cualquier marca o cualquier político que se quiera sumar o que se quiera subir al logro que acabamos de obtener, pues tiene que hacerlo de una forma correcta, honesta, humilde, pero que tenga un trasfondo positivo y no un trasfondo publicitario. Me estaban ofreciendo por ahí de parte de la Asamblea el reconocimiento de atleta destacado. Cuento yo con tres de estos. La Asamblea ya me lo había otorgado. Esto no me sirve de nada. Yo tengo tres de estos y a todos los atletas que representamos al país a nivel internacional se nos da año con año. Así que no les miro nada de novedoso con que hagan una gran publicidad diciendo que me van a dar algo, pero realmente lo que me van a dar es un cartón que termina guardado en la bodega siendo alimento para bichos. Yuri Rodríguez también comparó su logro con el que han conseguido otros atletas representando a nuestro país. Si no van a hacer algo que de verdad valga la pena, pues mejor no hagan nada, pues el trabajo que hacemos como atletas es muy duro y creo que no es falta de humildad. A los seleccionados de playa, por clasificar al mundial, se les dio un premio económico y se les nombró hijos meritísimos. A los futbolistas del 82, a los seleccionados, tienen una pensión vitalicia. Ellos también asistieron a un mundial, no lo ganaron. Yuri Rodríguez viene de ganar la medalla de oro en la categoría Game Classic Bodybuilding del Campeonato Mundial de Físico-Culturismo que se desarrolló en España.